Se notaba lo que es el hueso del brazo, el húmero, el fémur. Se notaba todo el hueso, todo el rostro, los ojos, hasta el cabello, no tenía cabello. Parte de los genitales, el cuello. Estar vinculados al programa que ha lanzado el gobierno nacional. Inicialmente se han identificado terrenos en la ciudad de Bogotá que permitirían en esta primera fase del proyecto construir 12.000 viviendas para los más pobres. Estamos hablando de miles de millones de dólares de inversión. En materia de lotes, los 5 nuevos programas de... Los lobos son astutos y cazan en manadas, siempre alerta a la posibilidad de una presa fácil. Han desarrollado un diseño anatómico especial para cazar, porque ellos son predadores de grupo, pero también grandes corredores, ya que sus presas corren. Su sistema nervioso reacciona activamente a los impulsos externos para detectar invasores o extraños. Debido a que sus ancestros evolucionaron para cazar en la oscuridad, la vista de los perros es sensible a las condiciones de luz de baja intensidad. Sus animales son inteligentes, dotados de cerebro y cráneo grande. Podemos facilitar los mecanismos que permitan densificar algunas zonas de Bogotá. A mí esa idea me gusta. Vamos a mirar qué normatividad se requiere. ¿Cómo le podemos dar celeridad? A soñar con cosas cada vez mejores. Esta constructora hace que tus sueños puedan ser una realidad. Conoce los nuevos planes de urbanización que te permiten crecer. Bienvenido a la Bogotá de... Después de siglos de relación entre el hombre prehistórico y el lobo salvaje, el perro fue la primera criatura domesticada que vivió entre nosotros. Los humanos aprovecharon sus talentos naturales. Por razones estéticas y funcionales, modificaron sus comportamientos salvajes. Los perros callejeros cuidan mejor que un perro de raza, porque son territoriales. Si se les alimenta, los perros son muy fieles. Realmente los perros callejeros son más protectores de su terreno, que no permite que ninguna persona ingrese al área. Él estaba haciendo el primer turno ahí, estaba haciendo un reemplazo. Entonces los perros no lo conocían a él. Más de
200.000 familias están demandando alguna vivienda. 45.000 nuevas viviendas. No hay que olvidar, sin embargo, que los perros domésticos evolucionaron de estos cargadores depredadores. La constructora contaba con la edificación de unos edificios y los perros eran alimentados para que ayuden a cuidar los mismos materiales que se utilizan para construir. Con enormes molares y dientes carniceros para desgarrar la carne y triturar el hueso. Aprovechar esta oferta es la gran oportunidad para Bogotá. Forma de delimitar y proteger su espacio vital. Ustedes deben optar por la compra de su vida. Mucha atención. Con el paso de las horas crece la polémica acerca de la muerte de un vigilante que fue atacado en la noche por una jauría de perros en la localidad de Bosa. Algunas versiones dicen que estos perros habían sido entrenados para cuidar ciertas construcciones que están en estos terrenos. Y por supuesto, las autoridades están en investigación de estos lamentables hechos. Yo creo que hoy el Senado de Colombia da un gran paso en materia de vivienda. Nuestra meta es cumplir con este cometido. Que la construcción en Colombia siga siendo el dinamizador de la economía.